los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 8. Hoy reseñamos la vida de Santo Domingo de Guzmán. Domingo significa consagrado al Señor. El fundador de los Padres Dominicos nació en Caleruega, España, en el año 1171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Lo educó en la más estricta formación religiosa. A los 14 años se fue a vivir con un tío, sacerdote, en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo, vino por la región una gran hambre y las gentes suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, y con el precio de la venta ayudó a los pobres. A quienes lo criticaban por este desprendimiento, les decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo, acompañando a su obispo por el sur de Francia, vio que las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. En agosto del año 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores con 16 compañeros que lo querían y le obedecían como el mejor de los padres. La experiencia le había demostrado que las almas se ganan con la caridad. Por eso todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos, que pidieran a Dios constantemente. Siempre dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo por caminos irisados de piedras y por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza ni para defenderse del sol ni para guarecerse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban a un viaje, empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos los hicieron caminar descalzos por un camino con demasiadas piedrecitas afiladas,
el santo exclamaba: la próxima predicación tendrá grandes frutos porque los hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre y gozoso, amable. Sus compañeros decían: de día, nadie más comunicativo y alegre. De noche, nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos. Pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre lo llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente se los sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasaran ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221, se sintió falto de fuerzas. Estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años, tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. El 6 de agosto de 1221, mientras les rezaban oraciones por los agonizantes, cuando le decían: que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo: qué hermoso, qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Hoy reseñamos otros santos y son San Almano de Paso, San Munmolo de Burdeos, San Pablo Ke Tinzu, San Severo de Viene y Beato Antonio Silvestre Moya. Señor, por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, ayúdanos a ser coherentes a lo que predicamos y enseñamos, especial cuando tratamos de transmitir nuestra fe a nuestros hijos y familiares. Amén.